Que lo cumpla muy feliz. 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 Que lo cumpla. Que lo cumpla. Buen día, David Brieva. ¿Cómo le va, mi amigo? Hola, ¿cómo andás? Qué bueno que hiciste. Te hiciste un separador en la mañana informativa que está tan contundente para saludarme. Ay, qué bueno, muchas gracias. Cómo no, amigo, feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Te íbamos a llamar mañana, pero aprovechamos y te adelantamos un día, ya que hoy es tu natalicio. ¿Cuánto cumplís, Daddy? 63. Ah, estás hecho un bombón. 63, sí, 63. Nací a las 12:05 de... Me iban a llamar... Esto es verdad lo que digo, todo lo que digo es verdad. Sí, me iban a llamar Carnestoliendo porque nací en carnaval. Multiplicado.com. Lo juro por mi familia. Y mi papá, mi mamá había quedado que me iban a llamar. Nunca me dijeron cómo me iban a llamar. Y papá, viste que los padres de antes no le daban bola a esto. Y mi papá fue, viste, se brindó con los hermanos, que yo la dejó en el hospital, viste, mi vieja. Fue al registro civil y como no se acordaba qué nombre le había dicho mi mamá, viste, que antes no se tenían en cuenta las cosas que decían las mujeres. Entonces agarró y le dijo, mi tío se llama Rubén y el otro Enrique. Entonces me puso Rubén Enrique. Bien, resolvió. Y a la mierda, y lo resolvió. Nunca supe cómo mamá quería que yo me llame, y nunca me lo dijo tampoco. Mira. Sí. Sí. ¿Quedará? Que te me quedará llamo Rubén ahí, Enrique por un descuido travieso de papá. Bueno, ¿cómo vas a festejar hoy? No, viene a lo mejor viene algún pariente, uno que siempre viene de Uruguay, y todo así, pero muy, muy... Tranqui. Una así, no. Lo mío mesa chica no. Y sin cámara. Y además tenés que concentrar para el lunes. No hay una foto, ¿no? No hay una foto, nada. No, una antes de empezar a comer y listo. Dejamos los teléfonos afuera. Claro, la institucional. Sí, no, nada de foto, acá se pasa un... Se pasa un selecto clasificación, así, no sé. Muy chiquito, que mañana los chicos van al colegio también, así que todos tienen actividades, así no. Que... Y además tenés que concentrar para el lunes, Daddy, que arrancás acá a la tarde. Uy, tengo una expectativa, tengo una gana bárbara, porque en realidad yo estuve boludeando con la radio, pero la vuelvo con la escritura, ¿me entendés? Vuelvo con papeles. Claro. Sí. ¿Me entendés? Del 2015 que me fui, la primera vez que vuelvo con papeles, vengo estabilizado con radio, ¿viste? Si no, siempre estuve boludeando, voy, un reemplazo, se va a Navarro de vacaciones, entonces yo iba y boludeaba un rato, pero me dejaban jugar. Uh-huh. Ahora vuelvo con, ya no soy más un ocupa de la radio, ahora ya voy con papeles. Ahora, sucede, claro. Y lunes a las 5 de la tarde, volver mejores. Volver mejores. Es algo que dijiste, recién, mirá, qué casualidad, recién yo estaba diciendo que hoy estamos sorteando aquel libro que hicimos a principios del 2016 y que vos presentaste en la Feria del Libro. Y si no recuerdo mal, en esa presentación de la Feria del Libro fue la primera vez, por lo menos, que yo escuché la cuestión de volver mejores, dicha por vos. Sí, es así, exactamente. Estaba resfriado ese día. Sí. Y tuviste la gentileza de hacerme hablar primero a mí, porque ya después ya me fui. Y sí, esa era la idea, era como un plus de volver, porque, viste, era como volver y un poquito mejor, porque le teníamos que dar algo más al afiliado, digamos, así. Y dos entradas para la pileta y un bono para un canasto navideño, ¿me entendés? Teníamos que darle un poco más. Entonces, me pareció que volver mejor... era una propuesta para aquellos que se habían decepcionado con la campaña mediática que habían hecho en contra del kirchnerismo. Ahora, había que decir eso. Eso fue abril del 2016. 100 días llevaba Macri. Sí. Y tiraste volver mejor. De todas maneras, estoy con una nueva propuesta y una nueva teoría, que es desterrar del peronismo la palabra volver. Verbo de segunda declinación que empecé a odiar... Porque yo estaba cargado de un estoicismo y de una cosa épica, histórica, que realmente digo, ¿por qué tenemos que siempre volver y festejar como si fuera una virtud, cuando en realidad tendríamos que plantearnos por qué nos vamos?
nosotros no tenemos que volver nunca más. Nosotros no tenemos que ser como ese éxodo jujeño, como esos pueblos hebreos que buscan la tierra prometida. Nosotros tenemos que instalarnos de una vez por todas y no ir nunca más, porque si no quedamos con esta cosa de resiliencia, con esta cosa de volver, y en realidad no está bien que volvamos, porque aparte retrocedemos 10 casilleros cuando volvemos. Además, Daddy, está bueno eso de sacar la palabra volver, porque está el volver cuando te sacan, pero también está en la cabeza de que podés volver a estar afuera. Entonces también hay muchos que siempre están con un ojito mirando a que, bueno, mirá si esto se termina, ¿dónde, si quedo bien parado, no? En vez de estar gestionando como corresponde. Exactamente, yo creo que volver ya no tendría que ser, viste, volver el Perón, yo soy de los 70, yo el Perón veo, yo lo pintaba en las paredes, el Perón vuelve, claro. Volveremos, esa cosa de que ya vamos a volver, volveremos, cultura de ministerio, viste, todos esos eslogan que por ahí se dicen, y que por ahí uno se termina mordiendo la cola y se encierra solo. Hay que hacer una canción nueva que diga nos vamos a quedar. Vamos, claro, a quedar. Sí, si hay que hacer una canción, no nos vamos nunca más. no nos vamos nunca más. Cosa que los que se fueron a vivir afuera piensen que no hay posibilidad de volver, ¿viste? Sí, sí. Bueno, hay que hacer muchas cosas para no irse nunca más. Sí. Bueno, ya la frase de Alberto es importante, que la están, hoy los medios la están rescatando, algunos más que otros, que es voy a ser implacable. Digo, no es una virtud, voy a ser implacable. Digo, va a ser una necesidad, va a ser implacable. Si no, no solamente nos van a llevar puesto a todos, sino que te van a llevar puesto a vos también, Alberto. Tarde o temprano se lleva un cuello de botella. Y el voy a ser implacable va a ser una necesidad, no va a ser una cuestión de decisión. A ver qué decido, si soy implacable o no soy implacable. No, papi, te llevan puesto si no sos implacable. Sí. Bueno, es bueno que lo entienda ahora, ya al principio. Sí, perdí un mes, pero está bien, dale. Un mes. Medio changuí. Sí, no, por supuesto. ¿Cómo? Si no se lo doy yo, ¿quién se lo va a dar? Mañeto, no. Claro, Mañeto no le va a dar ni... No, pero por eso. Es que aparte no le queda otra, porque si no es implacable, se lo llevan puesto. Y si es implacable, se lo pueden llevar puesto, pero con el aval de todos nosotros. Digo, claro. Perdido por perdido, claro. En el tiroteo. Y ya que voy a morir, me llevo 3 o 4 de ellos, ¿me entendés? Sí, para dar un ejemplo en la guerra, mire, que no es poético, siempre lo mío es poético. Sí, pero se ahogan en literalidad, vos sabés cómo es. Sí. Ahora, con Macri ayer diciendo que es parecido al coronavirus, que es mejor el coronavirus, ahí no claro. Funciona la literalidad. Ahora mañana sale Daddy Breva, dijo que quiere salir a llevárselo. Oh. No, pero ya conmigo ya es parte del show, ya con eso ya estoy curado. Daddy, ¿qué pensás de lo que pasó ayer? Que finalmente Devido termina liberado totalmente, o sea, ya estaba en su casa, ahora el tribunal dice que no corresponde ni siquiera que esté con prisión domiciliaria, o sea, que se está revirtiendo todo eso que vimos durante 4 años de exfuncionarios, detenidos, perseguidos, en los medios, etcétera. Y yo creo que, viste, yo me acuerdo hace como 10, 20 años atrás, la Iglesia reconoció el Holocausto. Yo digo, oh, qué lento que vienen, viste. Sí. Yo creo que vienen lentos en el reconocimiento de lo que tendría que haberse reconocido hace mucho tiempo. Pero bueno, tarde o temprano se tiene que dar. Me molesta que para algunas cosas en el gobierno anterior haya sido tan rápido y para esto se lleve tan lento. Y después, viste, qué sé yo, yo estoy medio, quiero rapidez con ese tipo de cosas. Dios libre y guarde que no se llegue a morir Milagro Sala en la cárcel, porque va a haber un quilombo grande, ¿me entendés? Sí. Entonces deberíamos estar como más alerta a esto. Yo siempre digo, mirá, el peronismo nunca necesitó intelectuales porque nunca tuvimos la necesidad de que un intelectual nos explique de qué se trata el peronismo. El peronismo es gesto, ejemplo, y pasión, y sentido común. No hay nada que explicar. Yo no creo que William Cook y Perón haya dicho al compañero que caiga en cárcel hay que darle una mano más allá de lo que diga la justicia. No está escrito. Pero se supone,
que uno tiene que agarrar y el 11 de diciembre haber dicho: Mónica, te mando dos, Mónica Vudú, te mando dos docenas de facturas y dos bolsitos de chiqui para los chicos de fin de año y una esquelita que diga estamos acá, aunque disimulemos. Me parece que lo gestual en ese tipo de cosas, me parece que es lo único que nos queda, lo gestual, el llamado para el cumpleaños. Me parece que si perdemos eso, no nos queda mucho. Acá lo macro, los movimientos económicos y sociopolíticos del mundo, al peronista le chupan un huevo. Digo, acá es el gesto nuestro, el cotidiano, ese es el que vale y ese es el que queda. Me parece que no tenemos que perderlo. Bueno, coincido plenamente, Daddy. Ojalá así sea. Lunes, entonces, 5 de la tarde aquí. Volver mejores, Daddy Brieva. Sí, vamos a tener notas y vamos a tener un montón de cosas. Y bueno, y vuelvo y van a tener que empezar a aparecer los invitados como de lujo y todo eso. Y va a estar muy bueno, va a estar muy bueno. Pero el volver mejores tiene que no tiene una trascendencia política. Tiene que volver con la cotidianidad del volver al lugar lindo donde nos encontramos cuando terminamos la faena, que es ese lugar acogedor, que es cuando llegamos a nuestra casa, a la casa de nuestra amante, a ver nuestros perros, nuestras plantas, a visitar a nuestra madre, a terminar la tarea y al volver al lugar que nos va a cobijar hasta el otro día que nos volvamos a ir al laburo. Ese va a ser el volver mejor en nuestro. Vamos a estar ahí escuchando, Daddy, querido. Beso grande, feliz cumple. Gracias, muy amable, chico, un abrazo grande. Daddy Brieva con nosotros, que hoy cumple años el lunes, recuerden, sí, volver mejores de 5 a 7 de la tarde aquí en el Estape Radio. Otro lujo, gracias a que ustedes están sosteniendo este proyecto.